police. I don't care what's going on. I'm suddenly tuning in. Hey, Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. En esta operación así es articulada una organización criminal que ejercía como mayorista de droga entre España y otros países europeos. Los miembros de esta organización, radicada en Barcelona, vendían marihuana a grupos de narcotraficantes extranjeros y blanqueaban los beneficios obtenidos por dicha actividad, principalmente a través de inversiones inmobiliarias. En esta operación han sido detenidas 54 personas, 31 de ellas en España, 9 en Finlandia, 5 en Alemania, 5 en Suecia y otras 4 en Francia. Contactaban con organizaciones criminales extranjeras a las que proveían de sustancia estupefaciente para su venta en sus países de origen, dirigiendo sus actividades desde España. Se han realizado 18 registros en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Granada, en los que se ha intervenido 34.000 euros en efectivo, 3.000 euros en criptoactivos, además de 600 kilos de marihuana envasada y miles de plantas de distintas fases de crecimiento, 5 armas de fuego y pistolas de fuego. La violencia empleada por la organización en sus actividades determinó la colaboración de agentes especializados del BOEX para llevar a cabo la operación.